¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocios. Bienvenidos a este espacio informativo. Hoy ya es viernes, es buena noticia eso para empezar, y estamos aquí para informarles sobre cuáles son las tendencias de los negocios en este momento. También, qué noticias está, pero sobre todo, hoy vamos a tener a un gigante, a un corporativo que es destacado a nivel internacional de origen español, se llama BNext. Ustedes quieren una tarjeta de débito, necesitan justo en esta pandemia, con todo el tema de pagos electrónicos, el comercio electrónico, comercio online, quieres que te envíen dinero, pues también vamos a ver, uno, cómo obtener una tarjeta de débito. Segundo lugar, cómo usarla a nuestro favor, qué herramientas hay, cómo se puede hacer. Y ustedes pues ya me dirán que se escucha bien. Quiero saludarlos. A ver, no escucho bien. ¿Ustedes cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno, todo bien. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, es que aquí, qué bueno. Ya empiezan a saludarnos. Quiero saludar a Santi MP. Muy buenas tardes también a Michelle, Adriana, Mari, las personas que se están agregando a esta transmisión. Gracias, llevamos ya 10 likes, 3 corazones. Como siempre, les mando un fuerte abrazo. ¿Y qué les parece? Les decía, pues que vamos a poder aprender un poco de cómo manejar y cómo utilizar una tarjeta de débito de manera correcta. Y si ustedes gustan, comenzamos en este momento con la tendencia de los negocios de este viernes 5 de junio. Gracias a todos, gracias a Mari, gracias a las personas que me dicen que se escucha bien. Vamos un poquito a platicar de esta noticia que es la tendencia, lo que hay en las redes. En mayo del 2020 de este año, Audi, esta empresa de automóviles, está reduciendo la comercialización en el país 70.4% en comparación con el mismo lapso del 2019. Volkswagen también cayó 72% en la venta de autos. Ambas marcas no fueron las únicas. Estas dos importantes marcas no son las únicas, están cayendo otras en el país. Y es que la situación del comercio, la venta de autos está y la producción está a la baja. La reducción de ventas está afectando a todas, como Acura, que tuvo una baja de 81.7%, y Ford con una contracción del 49%. El sector automotriz, en particular Audi, también estas otras empresas que les comento, Volkswagen, Acura, Ford, estas marcas, estas compañías, pues están sufriendo con la desaceleración y esto está siendo tendencia en las redes sociales. Ahora sí, vámonos. Antes de irnos, permítanme saludar Julia, Yanis, Muciño, un fuerte abrazo, Josefina, Graciela, Gloria Gómez y las personas que se van agregando. Gracias por sus likes, por sus interacciones. En un momento voy a leer también los comentarios que me dejan y vámonos ahora sí a la noticia del día. Hoy se festeja, se conmemora más bien el Día Mundial del Medio Ambiente. ECOSE, esta asociación civil, junto con sus agremiados, sus asociados, conmemoran el Día Mundial del Medio Ambiente con Educa Verde Ecorreto. Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente se dedica especialmente al tema de la biodiversidad. Uno de los 5 macro temas de Educa Verde Ecorreto, esta plataforma digital que ustedes ya deben de conocer, a todos los interesados en este tipo de temas ambientales. Bueno, aquí está una opción, la plataforma Educa Verde Ecorreto. Bueno, nos dice ECOSE que en nuestro país se generan 120 mil toneladas de residuos cada día, es decir, que cada mexicano genera 0.944 kilogramos de residuos al día, de acuerdo con la SEMARNAT. También algunos datos: si estos residuos, fíjense, reciclables, son separados, recuperados y reciclados, permitirían el ahorro de 7.700 litros de agua, la tala de 3.3 árboles, la energía necesaria para recargar 1.033 teléfonos celulares y, bueno, el consumo de 5.3 barriles de petróleo. La realidad es que, bueno, el impacto es importante
Y hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, pues ECOSE está recordándonos que es importante tomar acción, es importante voltear a ver estos temas y decir que pues es muy importante tanto el tema de biodiversidad, como es uno de los temas que nos dicen, como en particular toda esta conmemoración. Hay que reflexionar, los invito a saber que sin medio ambiente no hay pues ni negocios, ni empresas, y ni siquiera humanidad. Vámonos ahora sí con el resumen rápido de las noticias de este viernes. Gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes me dicen si se escucha bien. La primer noticia que tenemos en este resumen es de Kantar. Se presentó, ayer lo vieron, el Brand Footprint, y Coca-Cola, Bimbo y Lala son las marcas más elegidas por los mexicanos. Bimbo en la Ciudad de México sigue siendo la marca más elegida por los citadinos. Coca-Cola y Pepsi hacen el 1-2 en el ranking de Monterrey. Sello Rojo y 19 Hermanos, las marcas locales de Guadalajara, continuarán dentro del top 3. Vámonos con la segunda noticia de este resumen. Sony celebra también el Día Mundial del Medio Ambiente con la recolección de 78 toneladas de basura. Durante la edición 2019, el paso a la mejor calidad, Sony recolectó 78.3 toneladas de basura tecnológica. Las pantallas recabadas, que se encontraban en buenas condiciones, fueron entregadas a Fundación Cinépolis, quienes las utilizaron en su programa Del Amor Nace a la Vista. Pues Sony está con esto celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Donadora, esta compañía aportará de más de 18.400 despensas. Fíjense, con ayuda de Bitso, con el objetivo de apoyar a las familias mexicanas más afectadas por la contingencia actual, pues están sumando estas dos empresas para dar 90 mil pesos más a través de criptomonedas. Amigos, así estamos concluyendo este resumen de las noticias más importantes del día. ¿Y qué les parece si ya vamos a nuestro... Se escucha perfecto. Gracias a Lu Muciño García, que nos está comentando. También a todos los que se están uniendo en esta transmisión. Ya está conmigo nuestro invitado del día, el gigante español Binext, esta compañía que nos va a dar consejos para cómo usar una tarjeta de débito, pero también para cómo lograr obtenerla. Y vámonos ahora sí con esta entrevista. Saludo con mucho gusto, y creo que ya está aquí conmigo Cristian Huertas, el Country Manager en México de Binext. ¿Me escuchas bien, Cristian? Muy buenas tardes. Te escucho fuerte y claro, Miguel. Muy buenas tardes. Excelente. Gracias por estar aquí, Cristian. Gracias por darnos este espacio. Quisiera comenzar un poco para que nos platicaras quién es Binext, qué hace, qué productos, servicios tiene. ¿Me podrías dar un contexto, un panorama general de esta compañía? Claro que sí. Mira, Binext es una compañía que fue fundada a finales del 2017 en España. Nuestro objetivo siempre ha sido el crear un banco que de manera diferente se relacione con sus clientes. Y decidimos, sobre el crecimiento que fuimos teniendo en España hasta convertirnos en el Challenger Banco, en el neobank más grande de España, saltar a México. Brechas que están. Como que te estoy perdiendo un poquito, Cristian, ¿me escuchas? ¿Tú me estás escuchando? Yo te escucho, ahorita ya perdí la conexión. Que le permita a las personas, Cristian, manejar sus finanzas de una manera mucho más fácil, poderse bancarizar y tener una tarjeta que no les cobre absolutamente nada y que les dé muchísimos beneficios. Muy bien. ¿Qué crees? Hubo un problema de audio, como que te nos fuiste en este momento de pandemia. Es muy comprensible que las conexiones pues estén como débiles. En un momento ya no te alcancé a escuchar. ¿Nos podrías dar un resumen rápido otra vez de Binext, por favor? Ah, perdóname, Miguel. Sí, algo pasó con el audio. Te estaba diciendo, okay. Binext es una compañía que fue fundada en el 2017, a finales del 2017 en España,
con el objetivo de crear una manera diferente en la cual las personas se relacionan con sus finanzas. Empezamos como empezamos aquí en México, con una tarjeta y una aplicación que de manera muy sencilla le permite a las personas hacer sus pagos, tener control de sus finanzas, hacer transferencias. Para finales del 2019 tomamos la decisión de aterrizar aquí en México para aprovechar las grandes oportunidades que nos dan las brechas tan grandes que hay en México alrededor de la bancarización. Y eso somos, una alternativa fresca, segura y diferente para las personas que quieren llevar sus finanzas de una mejor manera. Ok, excelente. Entonces, a ver si me quedó claro, ¿qué puede encontrar o recibir el usuario? Si yo me acerco a Binext, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué es este tema de la tarjeta de débito, la aplicación? ¿Qué servicios? ¿Me podrías ejemplificar un poco? Claro que sí. Binext ofrece a las personas una tarjeta de débito con marca Mastercard, y esto es importante porque esto les permite hacer compras en prácticamente cualquier comercio del mundo. Una aplicación a través de la cual pueden ver todas las operaciones de su tarjeta, pueden bloquear y desbloquear su tarjeta, hacer transferencias entre distintas cuentas, hacer recargas a su cuenta a través de distintos puntos físicos o virtuales. Lo pueden hacer a través de Spey o a través de una gran red de corresponsales que tenemos que hoy suma más de 30 mil puntos y acceder a una gran suite de servicios financieros a través de nuestro marketplace de servicios. Ok, entonces, desde recibir una tarjeta, ¿cuánto cuesta? ¿Tiene algún costo? ¿A dónde tenemos que ir a recogerla? Un poquito, ¿cuál sería este detalle? Mira, la tarjeta no tiene ningún costo. No, las personas no tienen que tener ningún balance mínimo ni tienen una comisión por mantener la cuenta con nosotros. La tarjeta la pueden pedir a cualquier lugar dentro de México que ellos quieran y llega entre 48 horas a ya sea China. Bueno, ¿qué crees? De nuevo, como que te escucho que, como si la red estuviera ahí un poquito. Conveniente, sobre todo en este contexto también de la pandemia, ¿no? En donde las personas tienen la necesidad de hacer compras en línea, pero definitivamente no quieren exponerse a ir a una sucursal o hacer trámites, sino desde su celular poderlo hacer sin ningún problema. Muy bien, permíteme saludar. Entonces, quiero recalcar un punto porque la señal, como siempre. Bueno, no como siempre, normalmente no falla, pero Muy bien. entiendo que luego sí me escuchas. Yo sí te escucho perfecto, pero no creo que nos está jugando ahí el audio. Yo te escucho bien. Quiero recapitular un poco en lo que nos Miguel. escucha Cristian, que al parecer está como perdiendo la señal. Pues nos está diciendo Cristian Huerta que pueden llevarte esta tarjeta, pues prácticamente hasta la esquina de tu casa en 48 horas, fíjense. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, permítanme saludar. Tú me avisas, Cristian, cuando estés listo. Sí, ¿Ya? ya estoy Ah, ahí, no, perfecto. perdóname, hay algún tema Sí, yo creo que la con mi. red, fíjate que es comprensible. Permíteme antes de seguir, Chris, y regresar contigo, saludar. Vale Musiño, Musiño Romero, Perla Yasmín Rodríguez, Marta Claudia, Santi MP, buenísimas las tarjetas Mastercard y Marketplace, nos están diciendo también. Dice, bueno, a las personas que se están uniendo y que nos están viendo, si me escuchan, permítanme decirles que ya llegamos a 59 likes, 60 corazones. Yo veo que aquí Lu Musiño, ¿quién más está mandando? Pues si tienen preguntas también, ¿eh? ¿Necesitan una tarjeta de crédito o en su caso la quieren usar para este tema de la pandemia y enfrentar todos los retos del comercio electrónico? Nos decías, Cris, que son aproximadamente 48 horas y te puede llegar a la esquina casi, casi de nuestra casa. Exactamente, directo, más bien ni siquiera a la esquina, a la puerta de tu casa te llega la tarjeta, Ah, ¿verdad? perfecto. Lo cual es bastante, bastante conveniente. Y tú lo único que tienes que hacer es meter tu dirección cuando estás haciendo el proceso de registro para que te llegue a donde tú quieras. En 48 horas. Muy bien, ahora sí, pasando a lo siguiente, ya sabiendo que tenemos este servicio, esta tarjeta de débito, que ustedes tienen una aplicación, entrando al tema de los consejos, ¿qué temas, qué recomendaciones nos podrías dar? Para o por qué obtener una tarjeta de débito en este momento, ¿por qué tú ves viable obtenerla, Cristian?
Pues mira, es muy importante obtener una tarjeta de débito en este momento porque es más segura que el efectivo. Te permite hacer compras que normalmente hacías cuando ibas pues a los distintos lugares en donde hacías de pronto el súper o no, o pedías algunas cosas que ahora tienes que pedir por internet porque es mucho más seguro, ¿no? La pandemia ha cambiado de manera muy importante el cómo nosotros hacemos las compras y cómo consumimos, ¿no? Entonces, este es un medio que te permite. Es un medio que nos permite, híjole, ¿saben qué? Está la conexión, ustedes comprenderán que todo como es en vivo, A la tienda pues. de la esquina, a la tienda de conveniencia de la esquina, a formarte y a exponerte. Y aparte de eso, es muy conveniente hacerlo desde tu celular. Nada más metes la línea de referencia del servicio público y ya lo puedes pagar desde ahí. Puedes hacer incluso recargas de tiempo aire también desde la aplicación. La tarjeta te da muchísima seguridad, mucho más de la que te da el efectivo. Nuestra tarjeta cuenta con dos tecnologías, una que es contactless y otra que es el PIN, y con este PIN puedes hacer compras seguras, lo cual es bastante, bastante interesante. Claro, perfecto. Entonces, a grandes rasgos, los consejos es utilizarla para el pago de servicios, para el recibir dinero, para comprar en línea y creo que es justo ahorita se adapta muy bien a las necesidades, ¿no? Así es, Miguel. O sea, o sea, puedes hacer recargas. Y todo es de la conveniencia de tu casa, que creo que era una de las cosas que nosotros tratábamos de evangelizar, pero que, pues para bien o para mal, la pandemia obligó a muchas personas a hacerlo y que ha funcionado, la verdad, muy bien, ¿no? La gente se está dando cuenta que es mucho más conveniente pagar con su celular sus servicios públicos, ¿no? O mucho más seguro y más limpio pagar con una tarjeta. Entonces yo creo, y también les abre pues una posibilidad de servicios bastante, bastante interesantes, y por eso creo que este es el mejor momento para obtener una tarjeta que aparte no te cuesta nada. Muy bien. Leo Cacho dice, ¿por qué en las transacciones no ponen la hora local de México? Yo no entiendo la pregunta, Leo, pero no sé si nuestro invitado Cristian Huertas la entienda en las transacciones. Seguro. ¿Sí? Sí, Adelante. por supuesto. Nosotros, digo, pues, llevamos relativamente poco en el mercado y hemos venido adaptando muchas de las cosas que vienen de España y a veces se nos van algunas cositas, ¿no? Entre esas es nuestro sistema que lleva todo el balance de todas las cuentas, pues lleva la hora de España y tenemos que hacer un fit. Leo tiene toda la razón y es algo que estamos trabajando, que seguramente la próxima semana quedará. Justo ayer estábamos viendo y tiene toda la razón. Las transacciones van a salir con la hora de México y en la próxima semana, Leo, te prometo que eso sale. Ok, mira, los usuarios están. Gracias, Leo Cacho, por esta pregunta que muy interesante. Ahorita te mando un like. También Marta Claudia Flores, ¿cobran anualidad y de cuánto? Luis Villegas, solo falta poder realizar SPAY para ser los mejores. ¿Qué les respondes a los usuarios? No cobramos ninguna anualidad, ¿no? Eso es importante que lo sepan, ¿no? Nosotros no le cobramos nada a nuestra tarjeta. No cobra nada. Nada se cobra, me está diciendo Cristian Huertas. Nada se cobra de anualidad. Por No se ejemplo, cobra. o a través de los fees transaccionales que los comercios nos dan a nosotros, pero nosotros no le cobramos al usuario y eso es algo bastante interesante. Y con el tema del SPAY, nosotros en este momento permitimos hacer depósitos de la tarjeta a través del SPAY y estamos trabajando en poder hacer SPAY out. Es algo que ya nos han pedido varios usuarios y que vamos a y que vamos a conceder en el corto plazo, ¿no? Ahí sí no me comprometo a la próxima semana, pero sí es algo que estamos trabajando y que va a salir dentro de poco. Y agradezco muchísimo que nos digan que estamos a esto o a muy poco de convertirnos en la mejor alternativa de México, porque quiero aprovechar, Miguel, si me lo permites, Sí. el espacio para agradecer al equipo que ha hecho un esfuerzo sobrehumano para que de cero a un producto líder en el mercado, en tan solo 5 meses lo hayamos conseguido aquí en México. No, hombre, pues la verdad es que llegar a un mercado nuevo es todo un reto. Interesante esta propuesta, me llama la atención
Qué bueno, no cobran anualidad, la pueden sacar. Antes de seguir en las siguientes preguntas, Cristian, ¿qué pasa? ¿Me podría tu equipo, parte de tu equipo, poner aquí una liga en los comentarios para que, pues, aquellos que veo interesados puedan dar un clic y puedan tratar de, pues, conseguir su tarjeta de débito? Y vámonos a la siguiente pregunta. Permíteme leer, ahorita voy con los comentarios. Gracias por comentar. Valentín y a todos los demás, Santi y a los demás que se van conectando, gracias. ¿Quién respalda o qué respalda VNext? Danos un poquito de seguridad. ¿Qué datos nos puedes compartir con respecto a eso, Cristian? Perfecto. Mira, nosotros en este momento somos el Challenger Bank o el neobanco, ¿no?, más grande de España, por lejos, ¿verdad? Es más, somos el número de usuarios hasta más grandes que algunos bancos en España. Llegando a México, en el poco tiempo que llevamos, ya tenemos más de 20.000 usuarios registrados en nuestra plataforma, lo cual habla muy bien de que la gente está teniendo y tiene confianza en un producto como somos una entidad regulada en España. Y aquí operamos a través de también una licencia regulada con un partner local, ¿no? Entonces, contamos, pues digamos, con todos los avales, tanto de números, ¿no?, que hoy tenemos cerca de 500.000 ya usuarios entre España y México, y con todo el respaldo regulatorio también, que esto es algo pues muy, muy importante. O sea, nosotros tenemos aparte el respaldo de varios de los fondos más prestigiosos de inversión de riesgo. Entre esos, un fondo mexicano muy destacado que se llama Cometa. Antes se llamaba Baric Capital, pero hace poco tuvieron un cambio de nombre, que se llama Cometa, que es uno de los inversionistas más relevantes en temas de fintech en la región, ¿no? Y eso creo que también es muy relevante ¿para qué? Pues para darle confianza a los usuarios, ¿no? Muy bien, perfecto. Creo que rescato, fíjate, uno de los más bien el más grande de estos neobancos y muy interesante estos puntos muy claros que nos ponen. Ahora, ustedes como empresa Me estoy quisiera. escuchando. Bueno, no me estás escuchando. Ahorita yo Ya, supongo que. Listo. ahora sí ya te estoy ¿Por qué es escuchando. importante? Bueno, ya vimos por qué es importante tener una tarjeta de crédito. Me están diciendo, ¿cómo le hacemos para obtener la tarjeta ya? Es darle aquí, nos está poniendo parte de tu equipo, creo, Valentín Santiago Martínez. Gracias, querido Valentín, porque nos estás poniendo ya la liga de VNext para poder pues tener ahí el acceso a esta tarjeta de débito gratuita. También Michelle García Carvajal nos está poniendo aquí esta liga. Excelente, la verdad es que. Valentín Santiago Martínez, ah, no sé si sea de tu equipo, más bien dice, son excelentes en cuanto a rapidez en pagos, pago de servicios de internet, VNext y sin problemas. Bueno, un gusto, Valentín, que nos digan las personas que nos están viendo, todos los que están comentando y dando like. Quiero decirles, llegamos ya a 337 corazones. No, bueno, así como no los voy a querer. Y 185 likes. Ahora sí, siguiente pregunta, Cristian. Si tienen otra pregunta, amigos. Adelante, para saber cómo usar esta tarjeta de crédito, de débito, que es sin costo. La siguiente pregunta es, ¿qué otros consejos nos puedes dar para proteger sobre todo nuestros datos? Ok, ya bajamos la aplicación, ¿cómo le hacemos para protegernos de hackeo por todo este tema digital? ¿Qué tips nos das, Cristian? Pues mira, una de las cosas muy interesantes de nuestra tarjeta es que tiene distintos factores para que puedas entrar. Lo primero es, para que puedas entrar a la aplicación, te pide, por supuesto, una contraseña. Entonces, si bien puedes ver todos tus movimientos en el app, necesitas una contraseña para poder entrar de manera segura y poder ver los datos de tu tarjeta. Dos, cuando haces compras con tu tarjeta, la tarjeta te pide un NIP para aprobar estas compras, que es un NIP de cuatro dígitos. Y esto te da mucha seguridad porque aunque alguien tome tu tarjeta, no puede hacer operaciones con ella. Y eso creo que es bastante, bastante importante. Nosotros, pues digamos, aparte tenemos fuertes medidas de seguridad para proteger los datos de los usuarios, y aparte les damos la posibilidad a ellos de que bloqueen o desbloqueen la tarjeta a través del celular de una manera muy sencilla, ¿no? A través de la aplicación, literalmente con un swap, o con un tap, pueden bloquear la tarjeta, de manera que si la pierden, o no saben dónde está o se les olvidó, puedan bloquearla mientras la encuentran o mientras piden un reemplazo de ella, lo cual lo hace pues muy segura. Claro, así estamos como
sobre todo confiados en estos momentos en que hay varias noticias sobre el tema. Creo que esto que me comentas pues ayuda mucho. El tema de CODI me pregunta Jorge Bojorges. Saludos al usuario que dice, ¿por qué no tienen CODI? ¿Cuándo lo agregan? Y yo te agregaría también otra pregunta, estimado Cristian Huertas, Country Manager en México de Vinex, este gigante español. ¿Ustedes tienen forma también de proteger a los usuarios? ¿Cómo están en comparación con la competencia? ¿Qué los hace diferente a ustedes de otras opciones que habría en el mercado? ¿Por qué elegirlos a ustedes? Noel López, querido Noel López, dice, es muy rápida la app y eso es que en México es versión beta. Estoy muy feliz con Vinex, solo les puedo poder enviar el SPAY. Qué bueno, Noé, por tu comentario. Gracias, te lo apreciamos. Y nos dice Luis Romero que si ustedes están regulados por la ley FinTech o por la CNBV, ¿cómo está ese tema, Cristian? Y también sobre Perfecto. Todo el tema de la competencia. Dale, sí, son varias preguntas, ¿no? Entonces sí. Pues vamos llevando una por una. Pues mira, respecto a la competencia, una de las cosas que nos caracteriza a nosotros es primero nuestro marketplace, que es un lugar en el cual las personas pueden encontrar distintos servicios que son muy interesantes para ellos a través de que otorgamos a través de distintos partners. Por ejemplo, las personas pueden pedir créditos a través de la aplicación. Hoy tenemos un partner que es bastante interesante, que es Quesky, que es una empresa que da créditos de muy corto plazo. Hoy le damos a través de ese marketplace también la oportunidad a las personas de que hagan recargas de tiempo aire y de que paguen servicios. También acabamos de lanzar hace un par de días, está supremamente fresco y yo creo que es un servicio muy importante para México, es el chat médico, ¿no? Las personas pueden hacer consultas a médicos generales y a especialistas a través de la aplicación, lo cual es supremamente importante en este tema de la pandemia, para que si las personas quieren ir a uno, en vez de ir a un hospital, pero quieren tener una opinión médica sobre algo en específico, no se quieren exponer por todo este tema del COVID, lo pueden hacer literal, o sea, pueden charlar con un médico a través de la aplicación, y esto yo creo que es bastante poderoso. Aparte de eso, nos gusta hacer partnerships y hacer ofertas bastante interesantes, ¿no? El mes pasado estuvimos dando cashback del 30% para las suscripciones de Netflix, de Spotify, para compras en Play Store, en el App Store, ¿no? Y así, y todos los meses vamos sacando como promociones. Van sacando algunos datos. Amigos, nos estamos teniendo algunos detallitos de conexión porque en este momento nos aparece... ¡Ay, tu micro! Tenemos contacto. ¿Qué crees, Cris? Aparece como que tu micro, ¿no? Este tipo de preguntas que nos hacen y que tenemos la fortuna de recibir a través de tu audiencia, también nos las hacen muchos usuarios a través de nuestra comunidad, ¿no? Y el equipo y yo en lo personal estamos todas las semanas revisando cuáles son los temas que salen y priorizando con base en los temas que nos van pidiendo los usuarios, los desarrollos que vamos teniendo para sacar cosas que sean de provecho para los usuarios. Y yo creo que eso nos hace supremamente diferentes respecto a la competencia. No venimos a ofrecerles un producto, venimos a construir una solución para ellos, ¿no? Y con ellos. Y eso creo que ha funcionado muchísimo y por eso recibimos tanto amor de tu audiencia. Sí, tantos likes, tantos corazones que ya les dije, por favor, pónganlo porque me aparecen algunos, ya que Laura, y miren, ahorita quien me está poniendo, no puedo saludarlos bien porque no lo ponen. Pero bueno, estamos platicando con el gigante español Vinex, esta compañía que nos está dando sus números, datos, el tamaño que tienen en el mercado y sobre todo que ofrecen una tarjeta de débito gratuita y también el pago de servicios y un marketplace súper interesante que nos están platicando. Quiero agradecer e irnos un poquito rápido. Noé López Pineda, gracias querido Noé por el comentario, ahorita lo leo. Luis Romero, también gracias por el comentario. Dice, el apartado de marketplace, dice Noé, es una maravilla. Mira, muy bien. Tener a la mano pagar servicios, recargas, tener acceso a préstamos y lo nuevo de asistencia médica es algo que les da una ventaja competitiva. Aide Rojas, ¿cómo creen que el uso de sus servicios podrá ayudar a la activación
de la economía mexicana después de la pandemia? Aide, muy buena pregunta. Pareces periodista de negocios y yo creo que es muy oportuna. También nos dice Santiago, a ver, voy a permitirme leer. Y que hay una oferta, vi que hay una oferta de 5% en las recargas de celular a través de Binex. ¿Esto es cierto? ¿Qué está pasando ahí? En un momento leo más, querido Noé, tus comentarios y también Aranza Marisol. Querida Aranza, también ayer nos estabas viendo, te mando un fuerte abrazo. Tú eres de las que nos están dando like, ¿verdad? Pues bueno, entonces ya nos hicieron algunas preguntas, Cris, y también, pues sobre todo el tema de la economía mexicana, el tema de la bancarización, ¿qué pasa con nuestro país? Nos preguntan también los usuarios. Perfecto, mira, yo creo que, o sea, este es un momento en el cual las personas y los pequeños empresarios necesitan acceso a crédito, ¿no? Y muchos han tomado, o habían tomado la decisión de no tener una cuenta bancaria por distintas razones. Nosotros, o sea, no, el hecho de transaccionar a través de nuestra tarjeta les ayuda a que puedan demostrar operaciones ante instituciones de crédito, sea aplicación, que eso es. A través de la aplicación, es que creo que ese tema de tu micro, porque lo veo como. Antes, todas las cuentas en un cuadernito pues les hacía perder dinero, ¿no? Y este es el momento en el que hay que cuidar cada centavo, hay que estar organizados y tomar buenas decisiones alrededor de los negocios, no importa si son muy pequeños o si son muy grandes. Y nuestra aplicación le permite a los pequeños empresarios tener una claridad de los gastos, ¿no? Y seguridad de cómo ejecutarlos. Les da acceso a hacer compras en el extranjero y hacer compras, obviamente, en línea, lo cual les permite encontrar tal vez otras opciones para mejorar sus productos o mejorar sus servicios, lo cual es clave. Y también les permite hacer cosas de manera más conveniente, ¿no? A través del marketplace, como bien lo mencionábamos, el pagar, pues digamos, los servicios públicos de que a través del marketplace es bastante conveniente y yo creo que esas son las razones o las razones con las cuales vamos a ayudar a algunas personas a sortear la crisis. La segunda pregunta era el tema del cashback para tiempo aire. Nosotros estamos impulsando muchísimo el que las personas puedan hacer recargas a través de celular, a través de nuestro marketplace. Está funcionando de una manera impresionante. Lanzamos la funcionalidad sin darle difusión y ya llevábamos miles de recargas, literal miles de recargas. Y creo que es un buen momento para que las personas vean que es un canal supremamente eficiente y conveniente para hacerlo y está funcionando muy bien. Entonces, sí, es cierto que tenemos un cashback de 5% en las recargas de tiempo aire. Ok, excelente. Oigan, pues quiero aquí leer algunos comentarios que me da mucho gusto, querido Noé. Todos los estamos leyendo y estamos viendo todo este tema que nos dices que sí ayuda a la economía mexicana. Estoy saludando también a Perla, Yasmín. Y bueno, la verdad, Noé, muy buenos comentarios. Aide, gracias por tu pregunta, ya la hicimos. Y ahora sí, me gustaría ir a la siguiente. Ya nos pusieron aquí, estoy viendo que la cuenta de Binex, gracias, nos pusieron los datos, pero ¿me podrías dar un poco de sus redes sociales, en dónde la página, dónde conseguimos esta tarjeta de débito gratuita y sobre todo la aplicación obviamente también es gratuita, ¿no, Cristian? Así es, la aplicación, la tarjeta, o sea, nosotros no hacemos dinero con los usuarios, hacemos dinero con los partners que le ofrecen servicios a nuestros usuarios. Y nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestra comunidad. Nuestro Facebook, Twitter e Instagram es arroba yourbinext.m, perdón, yourbinextmx. Yur de tuyo, Binext, como nos llamamos, y MX de el grandioso país de México. Les pedimos muchísimo, más allá que nos sigan, que nos den toda la retroalimentación y todas las ideas que nos quieran dar. Es supremamente importante que para nosotros recibirlo. De verdad, hacemos mucho caso a lo que nos piden.
Eso es algo que quiero recalcar muchísimo, es que estamos construyendo este producto con los usuarios. Entonces, a través de las redes sociales pueden ayudarnos a canalizar y de la comunidad a canalizar muchas de esas cosas que les gustaría tener en la aplicación. Muy bien. Me pregunta en este momento Jorge Bojorges, que aparte estoy poniendo aquí tu pregunta, Jorge, en la pantalla. ¿Tienen una cuenta para emprendedores o una cuenta empresarial? Nos pregunta Cristian. La pregunta es, ahí creo que hay algunos problemitas con el micro de Cristian, pero la pregunta ahorita que nos escuche, aprovecho para decirles, no, bueno, 959 corazones. De verdad que yo veo que alguien está, a ver, ¿quién es Lu Musiño? ¿Quién más está dando like? Por favor, pónganme el comentario, si no, no lo saludo y luego me reclaman de por qué no saludo, ¿eh? Cristian, ¿me escuchas? Tú me avisas cuando estemos listos. Creo que aquí me parece que tu micro tiene un problemilla, pero amigos, creo que lo importante de rescatar en este momento, con esta plática que estamos teniendo con Cristian, en lo que resuelve un poquito el tema de su micrófono, creo que, a ver, yo veo varios puntos importantes, ya. Veo varios puntos importantes, Chris. A ver si tú me... Como usuario, yo creo que siempre está el tema de seguridad. A ver, ¿quiénes son? Ustedes con este tamaño que tienen, una empresa de origen europeo, una empresa que tiene un tamaño relevante, creo que el tema de la confianza, pues, está resuelto. Uno dice, bueno, me puedo acercar con una empresa segura, una empresa que es confiable. Luego, el tema del acceso, Cristian. Yo como periodista te lo digo, el hecho de que sea gratuita, que no cobres anualidad, que no cobres algún otro tema por bajar la aplicación, bueno, lo hace muy accesible. La verdad es que por eso invito a los usuarios a que se sumen. Ahora, pausa a mi comentario porque Lu Musiño García nos está diciendo que ella es una de las que está dando corazones. Gracias, porque sí, 1,038 likes, corazones, 359 likes. Por eso los quiero, decía. Bueno, mi otro comentario con respecto a Binex, ¿qué está pasando con esta empresa? Aparte llega a México, amigos, tienen opciones para pagar servicios. Creo que en este momento de pandemia, todos los que estamos aquí en este chat, en este Facebook Live, no está de más descargar la aplicación, bajar, tener una tarjeta de débito. Hay un respaldo de un corporativo importante, un corporativo español que les está dando. Y bueno, la verdad es que yo como periodista les digo, interesante esta propuesta. Y no sé cómo podríamos concluir con esta entrevista, Cristian, que viene hacia adelante, cómo cerramos, qué nos podrías dar de mensaje para las personas que están aquí. Y pues con eso para cerrar la entrevista. Perfecto. Mira, yo creo que hay varias cosas y agradezco el resumen que hiciste, pero sumaría algunas cosas, ¿no? La primera es a las personas que quieren abrir una cuenta, pero les da miedo que lo pierdan, ¿no? Esto es más seguro que las alternativas tradicionales que tenían y es mucho más conveniente que cualquier banco. Es mucho más conveniente. No, eso sí tengo que hacer una pausa porque se está perdiendo el audio. Y este tema sí me interesa todavía más. ¿Qué crees, Cristian? Lo segundo, voy a tener que hacer una pausa. Se fue de nuevo tú. Estén muy pendientes de todos los servicios que vamos a ir agregando dentro del marketplace de productos que tenemos. Creo que sí, es muy innovador el hecho de, por ejemplo, poner un chat médico en una aplicación financiera y esto refleja la velocidad y la agilidad que tenemos para integrar distintos partners y distintas soluciones que se adecuan al momento y a las necesidades de nuestros usuarios. Les diría a los que son ahorita nuestros usuarios y a los que van a hacerlo, que se animen a ver esa sección de nuestra aplicación, porque van a ver de manera constante nuevas funcionalidades que van a ser muy convenientes, que aprovechen las promociones que armamos. O sea, el objetivo para nosotros es que se den cuenta que pagar con la tarjeta tiene muchísimos beneficios. Y que aprovechen, o sea, las promociones son para que las personas le pierdan el miedo a pagar con una tarjeta. Y también les diría que fueran muy activos con nosotros. Tenemos unos usuarios que son nuestros mejores product managers, uh-huh. Porque nos ayudan a construir de manera muy clara y a identificar de manera muy clara dónde hay gaps.
Por ejemplo, el tema de la hora que mencionaban ahorita, sean muy activos en darnos retroalimentación, que los vamos a, no solo los vamos a escuchar, sino vamos a ejecutar muy rápido las necesidades que tienen. Yo cerraría con eso, Miguel. Pues me llama la atención también esta capacidad para recibir las opiniones de los usuarios que pues nos han estado comentando y que la verdad, buenas preguntas, algunas de ellas relacionadas con la economía, con el servicio. Dice Noé, yo soy buen usuario. Me da gusto, Noé, que seas un buen usuario. Te mando un abrazo y sobre todo gracias por estar tan atento a la transmisión. Lu Muciño también, que nos está dando muchos likes. Quiero rescatar un punto final para cerrar esta entrevista. Creo que esta capacidad de recibir también opiniones de los usuarios me habla de que están escuchando, de que podemos estar, yo personalmente voy a buscar la aplicación, voy a descargarla, voy a buscar esta tarjeta de débito porque es opciones que creo que nos ayudan también como país, Cristian, a que crezcamos en esta digitalización, en la bancarización, lo que nos decías. México hoy en día necesita subirse a este tema, a ya perderle el miedo a lo digital. Por eso los invito a los que nos están viendo de que perdamos el miedo a la tecnología y veamos opciones tecnológicas con respaldo. Siempre fíjense quién está detrás. Como yo le preguntaba a Cristian, ¿quién está detrás? ¿Quién es Binext? Bueno, ya con el tamaño, ya con la experiencia, creo que es una opción que sin duda pues ya estará ayudándoles a ustedes para tener el manejo de sus ahorros, pagar y sin ningún costo. Es un gusto que hayas estado aquí, estimado Cristian Huertas. Espero tenerte pronto por este espacio. Fue creo que muy interesante escuchar a los usuarios, ver el tema de lo que nos preguntaba, el tema de las necesidades y pues bueno, es un placer tenerte en este espacio. El placer es nuestro y nos sentimos privilegiados, Miguel, ¿no? Que ahora es tu espacio y que nos permitas comunicarle a tu audiencia estas nuevas tecnologías y esta poder colaborar. Poder colaborar, nos dice Cristian. Pues, Cristian, de nuevo, gracias, que tengas muy buena tarde, te mando un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto. Y ahora sí, pasamos, amigos, a nuestra próxima cápsula. Ya está conmigo el editor y periodista, él es director de una publicación, ha sido periodista de muchos años, una persona de trayectoria que nos va a hablar ya del tema de cuál es el análisis más importante del sector inmobiliario. Y vámonos ahora sí con esta cápsula. Ya está conmigo, híjole, se nos metió ahora sí el de los estufas. Espérenme, lo tengo que dejar, perdón, no voy a decir quién está, de quién se está metiendo el audio, no es mío, pero lo tengo que dejar por el gusto. Bueno, querido David Aguilar, ya estoy silenciando ese sonido que se había metido. Don David Aguilar es todo un experto en temas inmobiliarios, nos ha platicado cómo está la dinámica del sector en los últimos meses, qué está pasando con la construcción, qué está pasando con las rentas, con la intención de compra. Y la verdad es un honor tener a un periodista de su nivel en este espacio como colaborador. Don David, ¿qué nos tiene para hoy? Bienvenido. Hola, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y todos los halagos te los agradezco. Pues vamos a ponernos a trabajar, ¿qué te parece? Excelente. Oye, pues en el análisis de hoy, fíjate que la semana tuve la oportunidad de estar presenciando diversas videoconferencias que pues tratan de anticipar cuál será el futuro de los diversos rubros inmobiliarios, el cómo viene la recuperación en construcción, cómo se están retomando los proyectos. Y la verdad de las cosas es que hay un punto que vale la pena y es hacia donde me voy a enfocar en la colaboración de hoy. Y son los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces en México, las que conocemos como las FIBRAs y las cuales puedes participar a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que son instrumentos de inversión pues que te permiten justamente participar en el sector inmobiliario sin que necesariamente tú seas un promotor o un desarrollador o una entidad financiera financiando alguna de ellas. Tú puedes llegar y participar ahí. ¿Y por qué nos llamó particularmente la atención? Porque las FIBRAs, bueno, justamente en marzo de este año se cumplieron 9 años de que se colocó la primera de ellas. Se colocó justamente en
dos años después de que habíamos pasado toda esta cuestión económica mundial, uno, derivado de esa crisis financiera, ¿te acuerdas? De 2007-2008 y seguido de la influenza en 2009. Entonces, quisimos ver cómo se había comportado la industria, buscamos algunos documentos, vimos ahí unos estudios propiamente de algunos brokers, de algunos bancos como BBVA, y está muy interesante porque fíjate que estos instrumentos de los cuales, bueno, el primero de ellos se colocó, como te decía, en marzo de 2011, bueno, hoy día, a 9 años de colocación, es posible invertir a través de la bolsa en 13 fibras. 11 de ellas están enfocadas a proyectos de oficinas, naves industriales y usos mixtos como vivienda y comercial al mismo tiempo en un solo inmueble, y solo 2 se enfocan en el ramo hotelero. Y llama la atención porque justamente en ese lapso del 2011 al 2017, este instrumento de inversión entregó unos rendimientos bastante interesantes, y en uno de los análisis nos encontramos que fue de la mano que justamente cuando empiezan a colocarse estos instrumentos financieros, empieza a tener un dinamismo bastante positivo la construcción en diversos aspectos. Aquí, ¿cuál es el planteamiento? Que, bueno, pues estamos ante un escenario pospandemia en donde nadie sabe qué va a pasar. Hay diferentes componentes, pero hay algunos de tipo positivo. ¿Cuál es uno de ellos? Pues la entrada en vigor de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en donde se espera que diversas inversiones pues detonen la actividad económica y evidentemente detonen de manera particular la demanda de espacios de oficinas, centros comerciales y de otra índole, pero no a todos necesariamente les irá bien al mismo tiempo. Como les decía la semana pasada, la recuperación no se espera sino ya hasta el 2021, y a través de estos instrumentos de inversión habría que ver, tal y como viene en este análisis de BBVA Research, cómo se comporta el propio PIB de la industria de la construcción y sus diversas ramas, entre ellas edificación y vivienda. De manera particular te podría decir quienes sí podrían tener una recuperación más rápida posiblemente por la tendencia del incremento del comercio electrónico son parques industriales. ¿Quiénes estarían como esperando el qué va a suceder? Bueno, lo que se define en función de cómo se van a utilizar los espacios de oficina en el futuro, lo platicábamos la semana pasada, el home office, el trabajo a distancia, pues reveló diversos beneficios en la operación de muchas empresas, significativos ahorros, seguramente eso permeará en la demanda de espacios de oficina, algunos que ya estaban en construcción y se detuvieron, aunado al inventario de espacios disponibles. Entonces, eso hará que la absorción del mercado quizá ralentice una recuperación con las pues con los rendimientos en instrumentos de inversión como este. Turismo, bueno, ese es un panorama del que nadie sabe, nadie se anima a dar un pronóstico cierto de qué va a pasar. No sabemos cómo vamos a viajar la gente que tenemos la oportunidad de darnos unas vacaciones o por cuestión de turismo de negocio y hasta el turismo de salud y el religioso, por supuesto, ¿no? Entonces, pues las fibras podrían ser quizá un refugio en donde inversionistas pudieran estar buscando oportunidades, captar oportunidades para financiar nuevos proyectos, pero todavía no hay claridad en todo esto. Todavía los tiempos todavía se ven muy oscuros, Miguel. Muy interesante, David. Creo que el punto que tocas del turismo, fíjate que aquí tuvimos a la presidenta municipal de Los Cabos y te agradezco a ti porque también nos sigues en las transmisiones. Recuerdo que por ahí estabas. Sí, hay incertidumbre. También Enrique de la Madrid, el exsecretario de turismo, estuvo en el espacio de la mañana y coinciden totalmente con este análisis que tú me dices. Es que no hay claridad, los tiempos están oscuros, como mencionas, hay incertidumbre. Yo creo que ahí, en tu perspectiva muy personal, entonces, David, yo veo que pues la situación, el panorama en este sector en particular es muy sombría comparado con otros, porque en algunos otros casos puedes migrar a ciertos modelos de negocio, puedes cambiar tus o hacer una reingeniería de tu negocio. En fin, en este momento creo que el sector, este en particular, ¿tú lo verías como que es el que más está sufriendo o es uno de los principales afectados y que también lo será? Mira, me voy a sujetar a los hechos, sin duda es uno de los más afectados y me gustaría ser, pues no ilusamente optimista, pero sí te podría decir que en cuanto empiece a haber claridad en la siguiente semana sobre las políticas laborales,
las propias empresas determinen cómo se van a sujetar a las nuevas medidas sanitarias que tengan en cada uno de los estados en determinadas industrias, creo que podemos ver una situación mucho más interesante. Hay un componente que olvidé mencionar. Acuérdate que también está esta cuestión del financiamiento. Tenemos tasas de referencia las más bajas en toda la historia de este país y que podría propiciar que los financiamientos para la construcción de inmuebles pudiera ser mucho más baratos, pero pues también todavía falta por ver si será necesario construir más inmuebles. O sea, todo dependerá de cómo se comporte la absorción. Entonces, sí, pues sigue siendo sombrío. Hay muchas preguntas todavía sin respuesta. Habrá que esperar algunas semanas como para poder tirar ya algunas líneas más claras. Exacto. Y también, sobre todo, creo que me parece muy puntual este tema de las tasas de interés, sobre todo porque creo que los incentivos, bueno, ese es uno muy bueno, sobre todo para el acceso al dinero, el acceso a los recursos. Y también habrá que esperar cómo reaccionan el gobierno, qué tema de, pues, qué apoyos, qué incentivos, qué también como que no se ha visto hasta ahora algún movimiento muy claro, ya tú me corregirás, pero también habrá que ver cómo se mueven esas piezas, porque creo que el gobierno tendrá que ser un factor primordial, ¿no?, de apoyo. Sí, sin duda, y también habría que esperar, pero yo sí te anticiparía, está muy claro que el gobierno de México pues trae una política de, pues te lo voy a decir crudamente y con mucha simpleza, es rásquense con sus uñas, y está bien. Entonces yo haría un llamado, bueno, si vamos a rascarnos con nuestras uñas, pues veamos qué tendría que responder el gobierno federal en la otra parte que sí le corresponde, la infraestructura que debería existir, la capacidad de suministrar la energía para operar todos estos inmuebles y todo lo que hay en derredor de las ciudades, parques industriales y centros turísticos, ¿no? Muy bien, excelente. Como siempre, estimado amigo, periodista, editor y, bueno, con una amplia experiencia en el sector inmobiliario y otros, pero sobre todo especializado en este sector inmobiliario, muchas gracias por estar en este espacio, don David. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Por supuesto, así será y deseo que tú estés bien y todos que nos escuchan, por favor, cuídense, quédense en casa y vamos a mantenernos saludables entre todos. Esperemos. Un fuerte abrazo. Gracias, amigo. Pues llegamos al final de esta entrevista, porque todavía falta Marisol Huerta, que es la analista senior del Banco B por Más, y ya está conmigo. ¿Qué les parece si pasamos al espacio del resumen de los mercados? Información muy relevante. Querida amiga Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más, experta bursátil, consultada por periodistas, personas vinculadas a los negocios y a los dineros, como les dicen algunos. Muchas gracias por estar en este espacio, amiga. ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Aquí muy, muy contenta de estar escuchando tu programa. La verdad, noticias siempre muy, muy interesantes y feliz por los likes que tienes. ¿Qué tantos likes, verdad? Sí. Adelante, amiga. Bueno, pues mira, el día de hoy la verdad es que esta felicidad es contagiosa porque las bolsas el día de hoy están, pero así, happy, happy, están subiendo de manera importante. Estamos observando que el Nasdaq está avanzando 1.9%, el S&P 2.5% y el Dow Jones 3.3%. Y bueno, pues lo que te quiero comentar es que esto corresponde al dato de nómina que salió hoy en la mañana respecto a los niveles de empleo. Se esperaba una caída y bueno, lo que sucedió es que hubo una mayor generación de empleos y bueno, pues esto lo que dijo es ya le dimos la vuelta al mercado y ese es el optimismo que se está reflejando el día de hoy en las operaciones financieras. No hay otro más que esta reacción a este dato económico que al final del día pues estaban esperando más desempleos y por el contrario lo que se está observando ya es que esta tasa está siendo positiva. La tasa de desempleo incluso disminuyó, estaba en niveles de 14.7% y ahorita tenemos un nivel de 13.7%. Son datos positivos y datos favorables que el mercado toma como una señal de reactivación de las economías. Y bueno, pues solamente comentarte que en la semana, en el balance
que vamos a tener el día de hoy. El Dow Jones estaría avanzando 6.9%, el S&P 5.2% y el Nasdaq 3.6%. Recordemos que el menor avance, este 3.6%, que es muy bueno para el mercado, tiene que ver con estas empresas que ahorita están haciendo la migración, los inversionistas, hacia aquellas acciones que han sido menos atractivas. Incluso a nivel internacional destaca mucho el desempeño que han tenido esta semana los grupos aerolíneas, que han estado teniendo un fuerte avance, y por otro lado también los cruceros que, pues bueno, se están teniendo, las aerolíneas están anunciando un mayor número de vuelos para la temporada de verano. Esto, pues bueno, te pone optimista para los meses de julio, y por su parte los cruceros también están recibiendo una mayor demanda de la gente que ya estaría saliendo del confinamiento, estaría saliendo a gastar, y que básicamente es lo que está importando ahorita a los inversionistas. Y bueno, pues simplemente lo que hemos mencionado a lo largo de toda la semana, desde el nivel mínimo los mercados han tenido una fuerte recuperación. Recordemos que el nivel mínimo es el mes de marzo, en donde observamos fuertes caídas, y ahorita ya todos han avanzado en promedios 40%, el Nasdaq 40.4%, el S&P 38.9% y el Dow Jones 41.5%. Y aquí hace un ratito me hacían una pregunta, es cómo nos ha ido nuestras inversiones. Recuerda que una de las labores que tenemos básicamente es justo invitar a quienes nos escuchan a que no le tengan miedo al mercado y que entren, igual y nunca vamos a encontrar el momento preciso, pero bueno, si desde que empezamos a anunciar que la situación estaba mejorando hubiéramos podido meter el dinero, pues ya tendríamos ahí algún rendimiento de manera positiva, y siempre y cuando considerando que el escenario se ve estable. La bolsa en México también está teniendo un avance positivo, 2.8%, está siguiendo a los inversionistas a nivel internacional. Incluso te voy a señalar que destacan mucho las alzas que están teniendo fuertemente en México las acciones, como lo que es Alsea, que está subiendo 10%, Urbi 8.9%, Regional 13%, Gentera 11%, y bueno, en particular si nos detenemos en Alsea, recordemos que fue una de las emisoras que tuvo la mayor caída por todo el cierre que se ha tenido. No quiere decir que ya estén abiertas todas las unidades en estos momentos, pero lo que el mercado está asimilando es que, pues bueno, ya estamos en esa posición de apertura también en México, y que hacia adelante el entorno deberá de ser favorable. Solamente aquí, bueno, pues estamos viendo un optimismo que algunos califican como extremo. Yo recomiendo pues vámonos paso a paso, las cosas van bien y pues así seguimos. Y finalmente, en el tema del tipo de cambio, pues lo estamos viendo en 21.60, una caída de 1.47% respecto al día de ayer, y pues este sería el tema de los mercados el día de hoy. Muy bien, Marisol Huerta, como siempre, creo que un dato interesante este tema de nómina. Me permito hacer un espacio para saludar, había prometido saludar a Esther Arzate, una persona muy vinculada también a empresas, periodista, también con agencia de relaciones públicas. Querida amiga Esther, un saludo, también le manda saludos a David Aguilar, y bueno, hago una pausa en ese comentario, amiga Marisol, discúlpame, y ahora sí, preguntarte, entonces hay buen ánimo, creo que los mercados están calmados, y tal vez lo único que yo te podría decir, ayer comentábamos un poco del tema de autos, pues ¿cuál sería como tu panorama un poquito para el sector automotriz, para todo el tema de la venta de vehículos? Vimos que varias marcas están cayendo, esto es parte de una tendencia, ¿cuál sería tu visión sobre todo de este sector? Pues sí, definitivamente esta semana, de hecho, comentamos que los datos al mes de mayo habían mostrado una caída, si mal no recuerdo, del 60% más o menos en las ventas. Y bueno, pues sí, las marcas se habían visto fuertemente afectadas. Resaltaba que se habían observado que los concesionarios estaban haciendo, pues bueno, como muchas de donde se venden los vehículos están cerrados, estaban haciendo ventas vía telefónica para diversas empresas, para diversos grupos. Y bueno, pues el escenario en sí, al igual que todo, se mantiene con debilidad. Estaríamos esperando que esto se reactive. Y bueno, pues es un sector, de hecho este ha sido el sector de los más afectados, porque recuerda que esto tiene en su producción un entorno global. Entonces, bueno, aquí en México ya se autorizó, es uno de los sectores prioritarios. Recuerda que participamos con la parte de ensamblaje o manufactura de ciertas piezas que se van a Estados Unidos. En Estados Unidos ya también están reaperturando. Recordemos que cuando estábamos hablando de lo peor, pues bueno, tanto
tanto Ford como General Motors hablaban de la difícil situación que se estaba viviendo, y pues le están echando ganas, por así decirlo, a nivel mundial para que la industria se reactive. Y y bueno, pues esperemos que hacia adelante las ventas mejoren, pues por esto, que se reinicie la producción. Perfecto, pues como siempre, querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más, experta bursátil, amiga, que tengas muy buen fin de semana, provecho, y gracias por acompañarnos en este espacio. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Amigos, pues estamos llegando ya al final de esta transmisión. Permítanme decirles que hoy quien se lleva la medalla, de verdad, la verdad es que voy a poner aquí, quien se lleva la medalla de más likes es Lu Musiño. No, bueno, nos ha saturado de like, qué bueno, ya está más, más bien te voy a decir, ya no, no es cierto, síguele, síguele, gracias, los quiero, la verdad se les aprecia de todo corazón. Lu Musiño, vi que Marta Flores, querida Esther Arzate, que nos está comentando. Noé, gracias por todos tus comentarios. Bueno, antes permítanme cambiar ya. ¿Quién más está por ahí? En un momento más voy a pasar a los saludos, pero bueno, como vieron, gracias por este programa. Principalmente fue compartir pues esta estrategia de una compañía como Binex, un corporativo importante que está dando la opción de sacar una tarjeta de débito, y aparte nos dio consejos de cómo usarla. Creo que espero seguir con estos contenidos que sean de utilidad para ustedes. A ver quién está. Querida Esther Arzate, bravo a Lu Musiño, se llevó, no, de veras, ya está. Creo que de los 1800 likes, Lu Musiño, tú hiciste 1799. Gracias. Pues les mando un abrazo, les mando un saludo, que tengan muy buen fin de semana. Recuerden, a las 8 de la mañana transmitimos el programa Iniciando con Negocios. A la 1:30, Ideas de Negocios. También ayer transmitimos Inversiones en 15 con el analista financiero Ricardo Rangel, que nos estuvo diciendo cómo invertir en la bolsa. También los miércoles, 8 de la noche, Aprendiendo de Todos. Transmitimos, que por cierto, ahí traigo un tema, porque no es por contarles, pero Warner Music nos está bloqueando el video y luego se desiste de la disputa, y cada vez que estamos anunciando nuestro video no lo bloquea. Después del estreno ya nos quita el bloqueo y nos dice usted disculpe. Van 3 veces que nos bloquea el video aquí en Facebook. Son, pues la verdad es un tema ya que hasta impacta económicamente, pero bueno, Sony también lo había hecho, la primera vez desistió y luego ya dijo, bueno, no, ustedes disculpen, todo el material es suyo, la cara de Don Miguel Payares es suya, no tengo los derechos sobre ella, porque a veces se cree que tienen derecho de todo, pues no, estos programas los producimos aquí, y bueno, ya nos bloquearon 3 videos, en el estreno, o sea, ni siquiera nos permiten, hay 2, 3 personas nada más para que lo vean, porque ellos lo bloquearon en 290 y tantos países. Pasa el tiempo, metemos la disputa y nos dicen, señores, pues ustedes tenían la razón, la cara de Don Miguel, los audios, todo tiene derecho para usarse. Y bueno, ya nos arruinaron la fiesta, como quien dice, pero bueno, Warner Music, no seas así, por favor, vamos a hablar con ellos para que no sigan con esta mala actitud. Pues bueno, un gustazo que estén conmigo. A ver, ¿quién más me terminó por saludar? Pues ya se terminaron. Esther Arzate fue mi amiga, la última que nos saludó. Y quien está poniendo, Lu Musiño, un aplauso. Tú te llevas la medalla hoy. Amigos, que tengan muy buen fin de semana, los quiero y hasta la próxima. Un abrazo.